Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo informativo de AION Televisión. Comenzamos a repasar las noticias más destacadas de los últimos días y lo hacemos yéndonos hasta Madrid, porque allí se celebra esta semana Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que cumple este año su 40 aniversario. En la capital española está presente Aral, dentro del stand de la Diputación de Sevilla, en el cual se ofrece información sobre la localidad y su oferta turística. En IFEMA estuvo presente este jueves, en representación del municipio, el alcalde Miguel Ángel Márquez, la concejala de Turismo Sandra Orozco y el técnico del área en el ayuntamiento aralense para promocionar la localidad y tomar contacto directo con el sector para así adquirir ideas y experiencias que puedan beneficiar al municipio a través de esta actividad. El stand de Diputación de Sevilla está dentro del stand de Andalucía, que es el mayor de todos en esta feria. Hemos centrado nuestra oferta de este año en convertir la provincia de Sevilla en una provincia sostenible, una provincia rica en su patrimonio cultural y, como no, una provincia con un atractivo gastronómico, sin lugar a dudas, que este año hemos focalizado y hemos señalado dentro de esa gastronomía a la tapa. La tapa como un signo de identidad de una provincia que se le conoce fuera de nuestra frontera como la provincia de la tapa. El hecho de incrementar un 6,6% las visitas, las pernoctaciones y hacer de que el turismo extranjero esté ya más o menos liberado con el nacional, eso ha sido una apuesta decisiva por parte de los 105 pueblos. Es verdad que todos no tienen ese atractivo turístico, pero los que lo tienen lo explotan perfectamente. Durante los últimos meses hemos venido informando de los aranceles que el gobierno norteamericano de Donald Trump quiere imponer a la aceituna negra sevillana. Pues esta semana han llegado buenas noticias para un sector fundamental en nuestra comarca, porque la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, ASEMESA, informaba este lunes de que el Tribunal Federal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha emitido el fallo del recurso presentado por la propia asociación contra la resolución que imponía aranceles por valor de un 35% a la aceituna negra de España. Esto podría ser el primer paso para la eliminación de dichos aranceles antisubvención. ASEMESA recuerda que Estados Unidos decidió imponer aranceles por este importe, por este porcentaje, a las aceitunas negras procedentes de España desde el 1 de agosto de 2018, tras considerar que las ayudas que recibía este sector de la PAC eran ilegales y que la importación procedente de España causaba un daño importante al sector californiano de la aceituna de mesa. Sin embargo, la propia justicia americana ha decidido que los argumentos utilizados para imponer los aranceles a la aceituna negra no se justifican y ahora el Departamento de Comercio se ve obligado a presentar nuevos argumentos para justificar dichos aranceles. Para ASEMESA, esta decisión de la justicia norteamericana podría bajar los aranceles del 35 al 20%, lo que sería una reducción muy importante. Algunos alcaldes de la provincia sevillana, como Antonio Enamorado, edil de Lora del Río, ya se han pronunciado al respecto. Que para la ARE es muy importante porque hoy es un día donde los juzgados en Estados Unidos han reconocido que son abusivas las cláusulas que pusieron a la aceituna de mesa. Y eso puede hacer de que le quiten el 35% de arancel y que lo bajen al 20%, haciendo de que la aceituna del verdeo de Aral vuelva a ser Vuelva a ser competitiva en el mercado. en el mercado estadounidense. Así que hay que darle las gracias a todos los productores de allí de Aral,
que han sido los que han pagado, junto con ACMESA, el bufete de abogados que le ha costado un pastón en Estados Unidos para poder defenderlo. Bueno, así que enhorabuena a todos los compañeros agricultores de Aral por ese trabajo tan importante que han realizado para defender nuestra tierra y sobre todo nuestros productos. En Aral, la policía local ha vuelto a llevar estos días una nueva detención. Esta vez, los agentes detuvieron el pasado jueves 16 al vecino que amenazaba desde hace años a una pareja de ancianos de esta localidad. Un día antes había llegado a la jefatura un requerimiento de búsqueda, detención e ingreso en prisión por causas pendientes emitido por el juzgado número 8 de lo penal de Sevilla. La detención la llevaron a cabo los agentes del turno de noche que, realizando patrulla por el recinto ferial de Aral, lo localizaron sentado en la entrada de una de las casetas. El detenido no ofreció resistencia alguna a los agentes de la autoridad y, una vez instruidas las diligencias, fue entregado a la Guardia Civil para su custodia y posterior ingreso en prisión. También la policía local ha tenido que actuar estos días en dos casos más. Por un lado, los agentes este jueves procedieron al traslado a dependencias policiales de un vecino de esta localidad en calidad de investigado para el esclarecimiento de un robo registrado en Sevilla. También está siendo investigado en el mismo hecho delictivo otro vecino de este municipio. En las dependencias policiales lo esperaban agentes de la Policía Judicial pertenecientes a la Policía Nacional de Sevilla, que han procedido a su detención. Y por otro lado, la policía denunciaba también este jueves a un vecino de la localidad por incumplir las ordenanzas municipales, exactamente la que se refiere a la provocación intencionada de un daño sobre ornamento público. Un rato antes había arrancado una planta de un macetero y se la había llevado. Los hechos ocurrieron sobre las 6 de esta tarde en la esquina de la calle Óleo con carretera de Morón. Allí tiró una de las plantas de los maceteros que adornan la baranda de esta esquina ante la sorpresa de varios testigos. La patrulla de la policía local del turno de tarde pasó cerca y, ante el aviso de los testigos, comenzó una búsqueda que acabó con su localización, por lo que se ha procedido a tramitar la denuncia por vía administrativa. Y seguimos hablando de la policía local de Aral, porque esta semana los agentes están llevando una nueva campaña especial de vigilancia y control de las condiciones de los vehículos en coordinación con la DGT. Es importante el mantenimiento de aspectos relacionados con el vehículo, como la antigüedad, su adecuado mantenimiento y puesta a punto de los principales elementos de seguridad, como neumáticos, frenos, luces y señalización. Las diversas plataformas en defensa del tren en Andalucía, entre las que se encuentra la de Aral, volvieron a reunirse el viernes pasado en Pedrera, donde llevaron a cabo un encierro durante todo el fin de semana en la estación de esta localidad. Además, realizarán otra gran concentración para el próximo 15 de febrero en Pedrera, en la que están convocados todos los municipios andaluces que tienen reivindicaciones ferroviarias, así como sindicatos, facua y grupos políticos. Una de las portavoces de la plataforma de Aral al Tren, Rocío Cubero, explica que se han realizado gestiones con todos los partidos políticos del Parlamento andaluz y todos le han dado su apoyo. De forma inmediata y urgente solicitan que se ponga en funcionamiento la variante de Agua Dulce entre Osuna y Pedrera y se vuelvan a vender billetes en todas las estaciones. Otra de las demandas solicitadas es que los trenes que pasen por Aral paren, ya que es el municipio con más habitantes del corredor y el más cercano a la capital y que solo cuenta con dos servicios diarios. En general, el objetivo de esta plataforma es conseguir una reestructuración del servicio ferroviario con trenes de cercanía que no dejen aislado a los pueblos, sobre todo a aquellos que están lejos de la capital de provincia. En cualquier caso, tener claro cada uno de nosotros que nuestra reivindicación no es un capricho, sino que nuestros pueblos necesitan de los trenes regionales para poderse mover. Necesitamos de la movilidad para acudir a Sevilla y para acudir a otras provincias. Y eso, lo único que lo puede garantizar son los trenes regionales, no el AVE. El AVE puede vertebrar el territorio a nivel nacional, ir de una región autónoma a otra, y me parece bien, pero no por ello se puede desatender los trenes regionales que vertebran una comunidad autónoma o incluso una provincia como es la de Sevilla.
Nosotros ya sufrimos una discriminación, y es que de las 5 líneas interprovinciales que pasan por la provincia de Sevilla, la única que no tiene trenes de cercanía es esta. Pero hasta ahora teníamos los trenes regionales, y eso nos satisfacía de alguna manera. Pero ahora, encima, no contento con ello, nos quitan 4 trenes regionales sin saber las pretensiones de los 5 restantes que van a Málaga. Por tanto, nosotros tenemos que reivindicar en forma de lucha, como estamos haciendo de manera ejemplar desde el mes de septiembre. Las 3 obras del PFE anunciadas el pasado viernes ya han comenzado esta semana. El ayuntamiento de la localidad está actuando en la calle Arroyo, Colón y en la plaza de la calle Farolillo. Estas imágenes que ven es de los trabajos de reurbanización de la calle Arroyo, que cuenta con un presupuesto de 353.303 euros. Se realizará en 2 fases. El tiempo de duración estimado de la obra será aproximadamente de 9 meses. Y de unas que empiezan ahora a otras que acaban, como por ejemplo la de la Plaza Vieja. Allí finalizaban este lunes las obras de mejora de saneamiento después de una semana de trabajo. Ya sabemos el número de agrupaciones participantes y las fechas concretas del sorteo de agrupaciones carnavalescas Ciudad de Araal. Finalmente serán 18 grupos, 7 sirigotas y 11 comparsas. Un número inferior al de pasados años, por lo que la organización ha decidido recortar los días del concurso y en lugar de haber 4 semifinales, solo habrán 2 y la gran final. Por lo tanto, las sesiones en el Teatro Municipal comenzarán el próximo día 1 con la primera semifinal, después continuará con la segunda semifinal el día 8 y últimamente la gran final el día 14 de febrero. En cada semifinal participarán 9 agrupaciones y pasarán 8 a la gran final. Las agrupaciones inscritas provienen de Sevilla, Morón de la Frontera, Las Cabezas de San Juan, Alcalá, Puente Geniel, Marchena, Carmona, Mairena del Alcor, Dos Hermanas, Osuna, Los Palacios y Cádiz. El Pasacalles y el Domingo de Piñata se mantiene para el día 15 y 16 de febrero, respectivamente. Y antes hablábamos de protestas y concentraciones en cuanto al tren. Ahora tenemos que volver a hablar de otra no menos importante, la que están llevando a cabo los pensionistas de Araal desde hace unos meses. Los podemos ver en la Plaza de la Corredera haciendo visible su lucha, la lucha de las pensiones. Hoy además lo tenemos aquí, tenemos a varios representantes de este colectivo en nuestro plató para hablarnos de todo este tema. Buenas tardes, Florencio Cobano, Rafael García, Aurelio Oliva. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenidos a este plató, muchas gracias por asistir. Antes que nada, ¿cómo van esos lunes al sol? Van. Ahora bajo un bravo. Ahora buscando. Ahora en estos días, estas últimas semanas buscando el sol. Pero vamos, nunca me lo he dicho, pero vamos, va bien. ¿Cuánto tiempo lleváis concentrándose en la Plaza de la Corredera? Pues eso empecé porque empecé yo solo el primer día, que vino este hombre, vino Rafael, y entonces lo puso y sacó una foto y la tengo ahí en la puesto en el Facebook. Entonces empezamos el 29 de abril y del año pasado. Llevamos ya el próximo el lunes 18, son 40 lunes al sol que llevamos. Sí, casi, ya mismo casi el año. Sí, en abril, hace el año. Y entiendo que, Rafael, desde entonces el mensaje sigue siendo el mismo, la defensa de unas pensiones dignas. Pública, sí, pública digna. El mensaje sigue siendo el mismo y ahí seguimos. Como todo el mundo sabe, el nuevo gobierno ha subido el 0,9, que el anterior lo había por ley de 0,25, pero que aunque han subido el 0,90, no son las expectativas ni las tablas reivindicativas que nosotros llevamos, ¿no? Aquí los compañeros van a explicar ahora mismo lo que era la tabla reivindicativa, lo que se está consiguiendo, y entraremos después a informar sobre qué es lo que pensión, cómo se pagan las pensiones,
si es justo el tema desde cuándo salen las pensiones, justo cuando hicieron la distribución. Yo particularmente no estoy de acuerdo con el sistema de reparto de pensión. Y en fin, y entraremos en estos temas. Ahora hablaremos más en profundidad de estas nuevas medidas del gobierno, porque mientras vaya a seguir en la Plaza de la Cordera, a pesar de estas medidas, vaya a continuar ahí el tiempo que sea necesario. ¿Cuántos soléis concentrar en estos lunes al sol, más o menos? 17, 20. ¿Han ido aumentando el número de gente durante estos meses, entiendo? Como bien ha dicho el compañero, no como querríamos nosotros. Empezó él solo, como estábamos comentando fuera de micro, que él lo empieza y después nos montamos en el carro. Empezó él solo y me incorporé yo, y ya cuando se enteraron los demás compañeros, pues desde entonces, lunes al sol. Y estaremos hasta que veamos cumplida nuestra misión. Nuestra misión es que haya unas pensiones dignas y públicas. Durante estos lunes, a lo largo de estos meses, habéis recibido también las visitas, ¿no?, de algunos políticos, ¿no?, de algunos grupos políticos. ¿Qué os han dicho? ¿Qué os han transmitido? Bueno, cierto y verdad que han sido dos grupos los que se han acercado allí por nuestra concentración, y lo único que nos dan es ánimo, y que sigamos en la lucha, y que los jóvenes tuvieran que tomar ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que las cosas que se consiguen en la clase trabajadora, lo consigue a través de su lucha, que nadie te da nada, ¿no? Y en este caso concreto, no es que nos dan, sino que nos quieren quitar, y entonces nos dan ánimo, como es natural. ¿Cómo trabaja el colectivo, Florencio? Tú que estás desde los comienzos, ¿trabajáis de forma autónoma en coordinación con otras plataformas de otras localidades? ¿Cómo vais funcionando? Trabajamos a nivel de lo que nos van informando también la plataforma estatal y también por la plataforma de Sevilla, sobre todo por las redes sociales, que es lo que. Entonces ahí también nos vamos enterando antes de eso. Como tú sabes, de que antes de que se diga ya está publicado, entonces nos vamos nosotros ya también sumando a ese colectivo. O sea, trabajamos junto con los demás compañeros. Que no hacemos una cosa de decir vamos a hacerlo a. Sino una cosa ya. Estamos en una organización, como has dicho. Yo te puedo decir que yo porque lo he traído apuntado. Desde el día 10 de diciembre del 2018 estamos constituidos legalmente, vamos, con todos sus papeles en regla, como asociación de pensionistas. Porque empezó fue en febrero, y desde febrero hasta diciembre ya fue cuando nos dieron en el registro ya el número y eso. Y entonces, desde esa fecha hemos estado yendo a todos los actos que ha habido, siempre reivindicando unas causas justas, lo mismo sobre todo en las pensiones, pero también estamos apoyando a lo de, por ejemplo, hemos ido para lo de la marcha al tren, tanto en Sevilla como aquí en el pueblo. Luego después hemos participado también en las marchas que hay aquí, tanto de todos los colectivos, tanto del Arceime, de las mujeres, de todo lo que haya habido, siempre estamos ahí también. Que me llevemos las camisetas, no las llevemos, pero si no llevamos las camisetas nuestras, llevamos las de ese colectivo. Pero estamos también apoyando. Implicado siempre con la causa justa. Que lo necesita. Y que además de una asociación, como ha dicho el compañero, reivindicando las pensiones, estamos en todas aquellas reivindicaciones sociales que hay en nuestro pueblo y en la provincia. En concreto, el día mañana, ¿no? El domingo. El domingo vamos a apoyar la concentración que hay de una salud pública. La pata blanca se le llama, que es la de la salud pública. Pues allí estaremos también. Vamos a Sevilla. Y cualquier movimiento que hay a nivel local o a nivel provincial, vamos con nuestra pancarta, algunas veces la abrimos, otras veces no, pero estamos constantemente haciéndonos visibles donde quiera que haya una concentración. Desde hace ya, como hemos dicho, un año, ¿qué balance, Aurelio, hacéis de todo este periodo que ha transcurrido desde que allá por el mes de abril comenzaba Florencia con este movimiento? Hombre, nosotros, aparte de eso, también nos reunimos todos los martes en la Caja de la Cultura, y necesitamos, siempre lo que queremos es más gente. Cuesta mucho trabajo que la gente se levante del sillón, como decimos.
pero intentamos, vamos progresando poquito a poco y parece que va la gente, algunos se van ya integrándose un poco y ya vamos caras nuevas allí los lunes, porque muchos de nosotros me un lunes no puede ir, pero vamos viendo algunas caras nuevas y vamos y nosotros desde luego vamos a seguir luchando. Hace un año, como estamos diciendo, de que empezasteis, habéis pasado por diferentes momentos, habéis vivido ya muchas circunstancias, muchos momentos. ¿Con cuál os quedáis? ¿Hay alguno que hayáis vivido de manera significativa? ¿Con qué momento os quedáis de todo este tiempo que lleváis? A mí el momento más significativo fue cuando llegaban los compañeros de Rota y pasamos por la puerta de un colegio y los chavales del colegio empezaron haciendo palmas. La campiña. No recuerdo. Sí. Eso fue lo más emocionante para nosotros. Porque veíamos que era gente que en el futuro serán los pensionistas. Y entonces yo creo que a ellos tampoco se les va a olvidar. Y lo recordarán cuando... Porque allí estaba mi nieta, ¿qué dirán? Si mi abuelo y los compañeros, amigos de mi abuelo luchan, eso siempre se le va a quedar a ellos, y creo que es una forma de educar también, que cuando te quieren quitar lo que te pertenece hay que luchar y organizarse. Esa marcha que llegó hasta Madrid y en la que también participasteis, ¿no? Porque sí, en la capital de España también estuvisteis varios miembros del colectivo, ¿no? Un autobús, fuimos allí a Madrid. Y se integraron compañeros de Parada. Sí, de Parada y de Marchena. Y de Marchena. Pero la mayoría éramos de aquí de Arada. También fuimos a la concentración de Madrid. Lo que pasa es que nos pilló con esto de Cataluña, en el auge de Cataluña, y nosotros parece que no habíamos pensionistas en Madrid, habíamos bastante. Claro, no se le dio la repercusión. La información no lo taparon el tema de Cataluña porque eran coincidían en la misma fecha. Aún así fue algo muy visible, muy significativo, y que gracias a ello pues muchos ayuntamientos, muchas corporaciones municipales pues se están sumando a pedir que a este grupo de pensionistas pues se le conceda la medalla de Andalucía. No sé cómo está este tema ahora mismo, ¿habéis tenido notificación alguna respecto a este nombramiento? Hasta ahora si se lo han comunicado al provincial. El provincial todavía no nos ha comunicado nada, ¿no? Lo que sí sabemos es que aquí en Aral pues, se aprobó en pleno, o como tú bien has dicho, por parte del ayuntamiento, para que se le concediera la medalla. Pero aún no tenemos noticias de... El provincial no nos ha dicho que eran los impulsores de eso, ¿no? De momento no sabemos cómo está este tema, habrá que esperar. Lo que sí sabemos ya, como hablábamos antes, Rafael, la medida que ha anunciado este nuevo gobierno en su primer consejo de ministros, esa subida del 0,9, que en teoría va a afectar a 10 millones de pensionistas. ¿Qué os parecen? Entiendo que no es suficiente, ¿no? ¿Contesta tú o yo? Sí, mira, yo para mí la subida no la veo ni suficiente ni compartida como creo yo que debería ser compartida, porque no es lógico que a uno le suban mucho y a otro no le suba casi nada, y ese no es lo que nosotros queremos en el fondo. Rafael, tú explicabas antes que no estaba el sistema de pensiones, el reparto de pensiones no te parecía. Para mí, a título personal, el reparto de pensiones para mí no es justo. No es justo porque, y voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo voy al médico, a la salud pública, me cuesta lo mismo, nada, como que gana mucho. Recibimos el mismo trato. En la educación, nuestros hijos reciben el mismo trato. Y nosotros siempre hemos reivindicado que las pensiones se tienen que incorporar a los presupuestos generales del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de la distribución de las pensiones fuera una pensión lineal. Es decir, todo pensionista que haya conseguido los 35 años y ahora los 37 de cotización, pues cobraría una pensión X. Habría que lo tendrían que estudiar los economistas. Pero lo que no es justo es que si un señor está ganando todos los meses 2.700 o 2.800 euros, como hay mucha gente, y el que está ganando 600, a la hora de la jubilación,
al Selecán 2.800 y al que está ganando 700 y 800, como le parece a la gente del campo, le caen 700 y 800 euros, ¿no? Como les pasa a la mayoría de la gente de la zona de donde viven, porque uno habla siempre de la sociedad en la que te rodea, y aquí hay gente del campo que se han tirado toda su vida trabajando y le ha quedado 700 euros. Pero es más injusto todavía que cuando viene una subida, el que está ganando 2.200, como ahora es el 9%, digamos que es el 10%, le quedarán 22 euros, si fuera el 10%, el 1%, y al otro le quedan 6 o 7 euros. Es decir, a los 2.000 y pico le sumas 20 y tanto, y al de 700 le sube 6 euros. Entonces, eso no es justo. No, de hecho, ayer mismo leía a Diego Cañamero, el que fuera alcalde del Coronil, que bueno, está de nuevo, está trabajando en el campo de nuevo y le queda un año para jubilarse, y lo comentaba, o sea, a pesar de mis cargos políticos y demás, yo he vuelto a, siempre he sido del régimen agrario y me van a quedar, cuando me jubile de aquí a un año, 600 y poco 25, euros. Eso, 625. No hay, no es posible mantenerse. Entonces, por eso digo yo que habría que empezar desde cero. Pero vamos, eso se sale de la del, si queremos una sociedad justa, yo pienso y creo que los propios impulsores de la clase trabajadora tendrían que ir con el tiempo y acercando, o que haya cada vez menos diferencia entre pensionista y pensionista, porque hay algunos excusas, dicen que yo estaba cotizando más, pues me parece muy bien, hasta abonando más. Pero los servicios sociales que recibes tú y tu familia los recibes igual, ganando 2.700 que 900. ¿Por qué? Porque están en los presupuestos generales del Estado. Y el reparto tiene que ser equitativo. Por eso yo, personalmente, y mis compañeros me han escuchado, yo nunca he estado de acuerdo con el pacto de Toledo. Nunca. Algunos me dicen que, pero yo nunca he estado de acuerdo con el pacto de Toledo. Porque tenía que estar en los presupuestos generales del Estado. Y rebatiendo esto, he cogido unos datos. El trabajador paga el 4,7 de su nómina y el empresario el 28 y pico. De esa suma, el 38% es el que se va a la seguridad social. Lo que quiero decir con esto es que hay trabajadores que dicen que yo pago 200 o 300 euros a la seguridad social. No, tú pagas un 28% de eso por la seguridad social, de la suma que hemos dicho antes. Lo otro es para impuestos. Para pagar la educación, para pagar la policía, para pagar los médicos, para pagar los colegios. Y entonces hay muy poca diferencia de lo que paga el de 2.000 con el otro, y hay mucha diferencia a la hora de jubilarse. Esto por un lado. Después tenemos las pensiones de viudedad, que tampoco seguimos luchando. Las pensiones no contributivas, que las saquen de fuera del patrocinio de la UCHA. Sí, hay montones de cosas que creo que vamos a seguir luchando, porque la paga vitalicia para las amas de casa, que se han llevado toda su vida criando a sus hijos, después criando a sus mayores, y están viviendo el matrimonio, muere el marido y le queda una miseria. ¿Esa mujer qué hace? Cuando fallece su marido y cobra la pensión de viudedad, encima que cobra poco, también le quitan un 40%. Y todo eso, que vamos a seguir luchando, como te hemos dicho antes, hasta que esto no se establezca. Porque, bueno, tengo aquí unos datos que dicen que, a pesar de que las pensiones aumentan por segundo año consecutivo por encima del mínimo legal, vemos como, por ejemplo, una pensión mínima para un jubilado de 65 años que tiene un cónyuge a su cargo va a quedar en 843 euros frente a los 835 de antes, para la en 14 pagas. La que no tiene, la de sin cónyuge, en 683 por los 677 de antes. Es decir, que la medida, lo que viene a subir, es nada, es muy poco. Claro, es que, claro, la diferencia está, que también estamos luchando, es que se elimine la ley de Rajoy, que era una ley sobre la... el trabajo. Me ha ido. Lo que siempre era la ley de sostenibilidad. Sí, la ley de sostenibilidad de las pensiones. Claro, es verdad que es poco, pero también lo vemos en clave positiva, que en los 3 años de que se sacaron esas pensiones, los pensionistas cobran el 0,75 por cada año.
Mientras que ahora, con el nuevo gobierno, antes nos tuvieron unos 60, nos tuvieron después que vino otro poquito, otro, porque había subido el IPC, y ahora al 0,90, que es lo que ha habido el plan de... Es decir, que en un año ha subido el 2,5, mientras que con Rajoy, en tres años, había subido un 0,65. Es una reivindicación que está bien, porque pedíamos el IPC, y es verdad, esto se ha conseguido, pero lo queremos por ley y que se revisen las demás cuestiones que tenemos sobre la mesa. La renovación, la anulación de los contratos de trabajo, en fin, un montón de cosas que eso seguimos y seguiremos hasta que se consiga gobierne quien gobierne. En cuanto al IPC, está al 0,90, se ha subido al 0,90. También he leído, he escuchado que si el IPC subiese, el gobierno Pedro Sánchez va a compensar a los pensionistas en un pago antes de abril del año que viene. Exacto, cuando ya se sepa justo cuánto ha subido el IPC, porque ahora es provisional, pues entonces nos lo daría. Pero vamos, que a través de la lucha y que seguiremos. Sí, porque, bueno, a pesar de esta medida, vais a seguir luchando, incluso se empieza a escuchar ya posibilidad también de huelga, de seguir con las concentraciones y demás. Está claro que vosotros vais a seguir protestando y luchando, eso nosotros, está clarísimo, ¿no? Eso está muy claro, muy claro. Ahí hasta que derroguen la ley de, como ha dicho Rafael, la de sostenibilidad, que ahora lo que se hubiera a partir del 1 de enero de 2022, le quitarán un tanto por ciento. Aparte de si están cobrando, se están cobrando ahora poco, después van a cobrar menos. Y eso es una de las leyes que estamos luchando para que la quiten. Vamos, derroguen la ley esa. La de sostenibilidad. La de sostenibilidad. Y... Venga, Aurelio. Algo más, Aurelio. Porque tenéis pensado en nuevas medidas. Florencio hablaba antes que tenéis que hacer varias cosas en cuanto al colectivo. Nuevas medidas que vais a tomar en el futuro. Hombre, para nosotros, para ser independientes como estamos siendo, pues entonces lo que estamos haciendo es, por ejemplo, con lo de las camisetas, estamos promocionando, vendiendo y haciendo rifa también de aceite. No ponemos nunca la fecha porque como no sabemos si va a ser una semana o de otra, digo, el sorteo es este, digo, pero en la fecha ya lo avisó. Vamos, que hasta la fecha y no había nadie que haya dicho me ha tocado, no. Le he avisado yo el para decirle, avisa a fulanita que le ha tocado, que el lunes tiene que ir a la corredera para recoger la garrafa de aceite, porque eso es otra cosa también me he puesto, para que sea más público y eso, en la corredera para que recojan el aceite. Hombre, y aparte de eso, en la chapa hemos hecho también, se empezó también haciendo una venta de un asociado, vamos, un compañero que y donó unos artículos y entonces también empezamos vendiéndolo. El compañero es él. Bueno. Es decir, que él quitó su tienda y el stock que tenía lo puso a la venta y era esa es la eso forma, empezamos la forma de financiarnos. Decimos en lotería y también hacemos los sorteos principales en la Navidad y en el verano, en junio. Y así vamos tirando. Y así vamos. Ahora hemos pedido también presupuesto para hacer unos pañuelos y una. Y unos petos, porque para invierno las camisetas manga corta, eso lo pega. Sí, eso es a lo que se refiere el amigo Florencio, es cómo nos financiamos. Las acciones reivindicativas que vamos a llevar a cabo, pues seguramente que tendremos en este mes algunas reuniones con el provincial, o ya nos informarán para ir siguiendo las medidas que vamos a hacer durante todo el año. Entonces, pues, según las medidas que se acuerden en asamblea y tal y más, pues entonces nosotros, como el primero, estaremos allí. Es que ahora resulta que, según vuela por ahí, no es que lo sepa muy fijo, que se le están dando los 100 días de gracia al gobierno. Y por eso está un poquito la cosa más parada. Más para ella. Vamos, que nosotros seguimos con los mismos pensamientos. Sí, pero como dice el compañero,
nosotros no tenemos tiempo para quedarnos sin ir a la corredera. Nosotros vamos a seguir día, lunes y martes en la Casa de la Cultura. Para que, como hay que dar 100 días, pues para que vayan tomando conciencia que no nos aburrimos. Que como no tenemos nada que hacer, nada más que llevar a los nietos a los colegios y esto. Pero vamos, que aburrirnos, aburrimos. Y no vamos a parar. Y tenemos ahora que ha dicho para ahí, tenemos el proyecto también de juntarnos con unos compañeros de parada que nos han dicho que empecemos a asesorarle también, para montar ellos también allí una plataforma. Y tenemos la intención nuestra de ir allí y entonces hacer una charla y un día también un jueves, como hicimos aquí, de ir un día con la pancarta y desde el Ayuntamiento de Parada hasta el jueves, para que también reivindicando lo mismo que hicimos aquí, pues hacerlo allí, reivindicando las pensiones justas. Sí. Y que ellos, y entonces a ver ellos de qué forma quieren también organizarse. Y ahora que llevábamos un año, también teníamos un proyecto de hacer, de que nos informara a nosotros mismos, para nosotros poder explicar muchas cosas que nos preguntan y muchas veces no se nos escapa de las manos. Y entonces para que nos poder informar a cualquier persona según qué cosas, de lo que nos pregunten. Nosotros a nivel local tenemos en mente de, que ya lo presentó en la asamblea un compañero, ella los institutos, a los futuros pensionistas dándole información. Y otra cosa que tenemos luchado porque es que no nos dejan entrar en el hogar del pensionista a dar una charla. No nos dejan ni poner cartel de nuestras convocatorias. Y entonces vamos a ver qué acciones tomamos, porque no es muy normal que en el centro oficial de los pensionistas, los propios pensionistas no puedan informar a sus propios compañeros. Entonces, este es un tema que vamos a coger ya a la brava, iríamos a los organismos que tengamos que ir, pero no vamos a parar hasta que en el centro de Aral los pensionistas tengan información directa de todas las actividades que hacemos nosotros. Sí. Estamos vetados por la directora y vamos a intentar por todos los medios de que podamos informar directamente nosotros a los pensionistas, a nuestros paisanos, que son mayores, igual que nosotros, hay otros que son mayores, los llevan los tíos, los sientan, en fin, que queremos darle información directa. Y esto es una de las, y otro de los temas que tenemos pendientes, lo de la juventud, y en fin, colectivos. Como he dicho antes, vamos a planificar el trabajo del año a colectivos, a empresas, en fin, ya veremos lo que hacemos, aquellas empresas grandes, en fin, si nos dejan para explicarle todo el tema de las pensiones. Pues estaremos muy pendientes de todas esas medidas y esta televisión siempre será altavoz para darle difusión a esta lucha que está llevando a cabo, lucha que no hay que olvidar, nos afecta a todos, jóvenes y mayores, y que siempre pues vamos a defender. Rafael, Florencio, Aurelio, gracias por venir a este informativo y enhorabuena por esta lucha tan importante que está llevando a cabo. Gracias a ustedes y seguimos como siempre, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pues a seguir con esta lucha. Vale, muchas gracias. Nosotros ahora pasamos al deporte, vamos ya con las noticias deportivas más importantes de esta semana. Y hoy abrimos la página deportiva con una triste noticia, porque el atleta aralense y vicepresidente del Club Omio Aral, Antonio Vera, fallecía este miércoles tras luchar durante varios meses contra una cruel enfermedad. El aralense de 42 años y miembro del Cuerpo de la Policía Nacional era un habitual en las carreras de la comarca, a las que siempre acudía acompañado de sus compañeros del Omio, donde era muy querido tras pertenecer a él desde que era niño. Llevaba varios años ocupando diversas funciones dentro de la directiva de la entidad. Se ha marchado demasiado pronto, aunque como afirman sus amigos y compañeros de club, estará presente siempre en cada carrera. Y en la primera carrera donde el recuerdo de Antonio estará presente será en el Campeonato de Andalucía de Marcha en Ruta
de mañana sábado en Araal. La localidad acoge por segundo año consecutivo esta importante prueba que acogerá a jóvenes promesas y a marchadores consagrados de gran nivel. Los canteranos del Omio ya se preparan a conciencia y se ejercitaban intensamente estos días en las pistas a pesar de la lluvia y el mal tiempo. Saben lo que se juega ante su público y quieren hacer un buen papel. Este que van a ver es el vídeo de la prueba. Sábado 25 de enero, desde las 11 de la mañana, Campeonato de Andalucía de Marcha en Ruta y segundo premio Ciudad de Araal. La localidad aralense acogerá por segundo año consecutivo a los mejores marchadores andaluces y nacionales en un evento único e irrepetible. Jóvenes promesas y atletas consagrados e internacionales lo pondrán todo sobre el asfalto en la prueba más importante de marcha en ruta de nuestra comunidad. En juego el título autonómico y las clasificaciones para el Campeonato de España con la selección andaluza. Sin dudas, atractivos más que suficientes para no perderte este gran espectáculo. Recuerda, sábado 25 de enero, a partir de las 11, en las calles Puerta Osuna y Ole. No faltes, tu apoyo es muy importante. Y si mañana se quedan con ganas de más, después del Campeonato de Andalucía de Marcha, pueden acudir al pabellón Israel Rodríguez, donde por la tarde se disputa otro derbi, el derbi entre el Club Baloncesto Araal, el Ayón Vázquez, y el Club Baloncesto Paradas. Será a las 4:30 en el pabellón Israel Rodríguez. Salimos ahora de España porque estos días hemos conocido que uno de los deportistas aralenses que se encuentran lejos de Araal ha cambiado de destino. Se trata de David Humanes, que ha dejado el Slavia de Sofía de Bulgaria para fichar por la Academia Clinceni de Rumanía. Allí ha llegado en este mercado de invierno con la idea de seguir creciendo como futbolista en la liga rumana. El aralense ya trabaja con sus nuevos compañeros en Turquía, donde su equipo se encuentra preparando el próximo partido, que será el 1 de febrero. Ese día podría debutar con su nueva camiseta. Con el defensor local hemos hablado y nos afirma que se encuentra ilusionado y con ganas de afrontar este nuevo reto. La verdad que bastante bien, un idioma que bueno, no me esperaba que hubiera tanto similar al español. Bueno, no es que lo entienda del todo, pero que hay muchas palabras similares, varios compañeros que hablan español, pues me ayudan, algunos del cuerpo técnico también habla español. La verdad que bastante cómodo para los días que llevo. El objetivo pues, es intentar jugar los máximos partidos posibles en el aspecto individual, y en el aspecto colectivo es muy claro, es que el equipo se mantenga en la primera división. Nada más, terminamos aquí el informativo de hoy. Más información el próximo viernes a las 8 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Un saludo.